Hola amigos, voy a cambiar la bomba de agua, el termostato y el sensor de temperatura de esta 2004 Dodge Ram 1500 con el 5.7. Hay que desconectar la batería. Aquí hay que quitar el, hay que poner un desarmador. Vean ahí para que se empiece, para que se agarre, y con unas pinzas, una llave de estas, lo podemos aflojar por este lado, así. Ok, voy a empezar a aflojarlo ya que necesito las dos manos, y ahorita seguimos. Vamos a quitar esta, la manguera esta, con esta herramienta. Yo tengo esta, se me hace más fácil, pero cualquier pinza trabaja chido. Nada más que esta pues no las bota, porque si las pinzas luego se salen, se sale de las pinzas esta abrazadera y saca hasta los ojos esa cosa. Y aquí pues es un 10. La torba trae un 13 de este lado y de este lado trae otro 13. Y ahorita les muestro bien porque está el sol muy fuerte y pues sí, cala un poco. Sale. Bien, pues ya. Ya quité la reserva esta, con uno más trae un 10. Y ahora vamos a seguir con los 13 que sostienen la base esta, y luego quitar el abanico. ¿Sale? Muy bien. Pues ahí está ya. Eso nomás le desconecté este y este. ¿Sale? Se me hizo más fácil. Que okay, vamos a retirar la aquí el tensor, la banda, y qué más, pues vamos a seguir quitando estos tornillos, toda esta base. Vean, este tornillo está suelto, ahí se ve donde ha tirado este anticongelante. Bueno, vamos a retirar este con una matraca. Aquí. Está. Revisamos las poleas. Esta ya no sirve. Esta ya no sirve, ya no tiene nada. Ni esta. Entonces vamos a retirar estos. Son 14, parece ser. A ver, aquí tengo este. No, son 13 todavía. Ok. Y retiramos este número 15. Ahora esta polea con un 13. Y por la parte de abajo hay que quitar esta manguera del radiador. Hoy vamos a empezar a retirar todos los tornillos de la bomba de agua. Vean, por ahí estaba tirando, así se ve. Ya del empaque. Ahí está otro. Este. Y estos de arriba. Vamos a retirar todos este también. Todos los tornillos que sostienen la bomba de agua. Bueno, pues aquí está la nueva bomba de agua. Vamos a sacarla y voy a poner aquí arriba para ponerle los tornillos. Bueno, quitamos tornillos de allá y los ponemos aquí. Porque hay unos que son más largos que otros y otros más cortos. Okay, entonces vamos a empezar a quitar los tornillos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9. Son 10 nada más. No, 11 con este. 11 con este. Ok.
Muy bien, ya no me falta un tornillo. Es este de aquí. Chin. Au. Se cayó. No, hombre, si se hace un marranero aquí. Pero aquí tenemos todo, ¿ver? Aquí va cayendo todo. Ahí está. Muy bien. Y ahorita le quitamos la manguera esta junto con el termostato, pero acá afuera. Vean aquí cómo va cayendo el anticongelante por el termostato. Tienen un hoyito y por ahí es donde cae. Vean, por aquí andaba tirando la bomba. Aquí y aquí. Ya este empaque ya. Muy, muy, muy mal. Este es de plástico. Es la original esta. Muy bien. Pues ahora hay que limpiar bien todo esto. Aquí donde iba la otra bomba. Limpiar bien, 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 bien. Quede bien limpiecito, ¿sale? Vamos a darle una cepilladita con un cepillo de fierro para quitarle todo lo pegado. Muy bien, ahí está. Hay que ponerle primero los tornillos de la guía. Bueno, no tienen guía, pero tres, uno aquí, otro acá, ya para que se agarre y empezarle a meter todos sus tornillos. Así es como los acomodé yo. Para que no se pierdan, ¿sale? Muy bien, pues ahí está ya instalada, ya nada más. Que poner el termostato debe de ir este hoyito hacia arriba a las 12, así debe de ir, sale a las meras 12 ahí. Y ahí está, ya está todo listo, ya nada más voy a apretarlo bien a darle su torque. Y listo, voy a checar cuánto es el torque, no estoy bien seguro. Pero hay que revisar siempre si cuánto va a ir el torque. Me falta apretar estos bien. Este es un 15. Nomás lleva un 15 y los demás son 13. Ok. Recuerden de volver a poner estas abrazaderas igual como estaban. Como estaba la figura. Porque si no va a fugarse el antifreeze, el anticongelante. Ok. Igualito hay que ponerlas. Esto lo voy a arreglar. Vean cómo da giro. No le falta grasa. Le voy a hacer un hoyito aquí para quitarle este empaque. Primero, antes de quitarlo, lo voy a limpiar. Que no le caiga tierra. Porque todavía está bueno. Bueno, pues aquí voy a acabar con el video ya. De la bomba de agua. Ya está todo instalado aquí, ya más falta pues estas poleas. Y pues ahí está, ya nomás hay que armar todo así, como quitó uno. Y listo, sale. Espero que les haya servido este video para los que nunca han cambiado la bomba de agua. Y lo vayan a hacer por primera vez, pues ahí está. Ya le puse también su termostato nuevo y ahorita voy a cambiar el
solo el sensor de temperatura y listo, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias y adiós.